Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua, el país más grande de Centroamérica, sufre uno de los peores éxodos de su historia, quizá el mayor. Entre el 2019 y lo que va del 2024, se contabiliza un total de 811.127 nicaragüenses que abandonaron el país, es decir, más de 800.000 connacionales que decidieron huir de su patria para protegerse de la persecución desatada contra sus críticos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el inicio de las protestas sociales de abril del 2018. Es decir, que de los 6 millones y medio de nacionales, un 13% ha cogido sus maletas y se ha arriesgado a empezar una nueva vida lejos de su patria. La organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington, analiza este éxodo. Las cifras son realmente desesperanzadoras. A esta migración de los últimos 6 años se suman los más de 700.000 compatriotas que tuvieron que abandonar nuestro país en la década de los 80, durante la primera dictadura sandinista, o en los años posteriores, durante los gobiernos de 1990 al 2006. El organismo internacional recalca que esa salida monumental tiene como la razón principal la represión de la dictadura. Esa represión desencadenó en encarcelamientos, asesinatos, judicializaciones, persecución, exilio, eliminación de partidos políticos, imposición de un partido único y la consolidación en manos de los Ortega Murillo de un control total de todos los poderes del Estado, situación que perdura y se alarga en el tiempo. No hay un paso atrás. Esa expulsión acelerada de nicaragüenses ha ubicado a unos 497.216 nacionales en Estados Unidos, el país que aglutina el mayor número de coterráneos. El segundo destino es Costa Rica, el vecino del sur que ha brindado refugio a 221.171. Los restantes 80.855 han escogido otros destinos, principalmente de Europa, como España o Italia. Diálogo Interamericano destaca otra de las vías legales que han empleado nicaragüenses para llegar a Estados Unidos. Se trata del programa Parole Humanitario, que ha permitido el arribo de 56.678 personas en 2023, a suelo norteamericano, y en lo que va de este año, el número va en aumento, alcanza los 61.349 nicaragüenses. ...2022, en medio del rezago por la pandemia del COVID-19, la inestabilidad política, los mínimos avances económicos y la profundización de la pobreza, ha sido el año que mayores índices de migración ha registrado. Se fueron del país solo en ese periodo un total de 318.255 compatriotas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos: Nicaragua pierde en menos de 6 años más de 800.000 ciudadanos por la migración. La causa principal, la represión estatal. Este jueves abordamos las consecuencias de ese éxodo para un país que ya solo ofrece expulsión. Esto es irónico, amigos. A la izquierda está el camino ilegal, que de hecho ahí vienen
migrantes llegando ilegalmente al país. Nicaragua se está quedando sola. Un gran número de su población ha abandonado su tierra. Hay varios factores: el impacto económico, la pandemia del COVID-19, la necesidad de vivir en un país libre y democrático y la persecución estatal. Esta última, la razón más potente que ha expulsado a miles de ciudadanos de su terruño. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial de Nicaragua, encabezan esa redada que ha obligado a miles a migrar o huir para protegerse de la criminalidad con la que opera el Estado, que inventa cargos a sus oponentes para recetarles cárcel y silenciarlos. Hay muy pocas alternativas y menos seguridad. Quienes migran solo piensan en salvaguardar su vida y darle una mejor condición a su familia. Alistan sus pocas pertenencias y se van, algunos a veces solo con lo que llevan puesto. Incluso, para quienes deciden migrar, los riesgos a morir en el trayecto, los peligros de extorsión, robos, violaciones o secuestros resultan poca cosa comparado con el riesgo de quedarse. Contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Para un país con menos de 7 millones de habitantes, es un golpe fuerte que entre 2019 y lo que va de 2024 haya perdido por la migración 811.127 ciudadanos. Ese es el número que muestra un informe del organismo internacional Diálogo Interamericano, dirigido por el investigador Manuel Orozco. Ha venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país. La salida de tantas personas impulsa una fuga de cerebros que cada vez deja una Nicaragua sin su joven potencial de intelectuales y académicos, lo cual debería resultar alarmante por las consecuencias que tiene a mediano plazo para el propio país, explica el líder universitario y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. La pérdida de 1.5 millones de personas es significativo y representa pérdida de capital humano, profesionales y jóvenes que podrían contribuir al desarrollo del país y que hoy, al salir, sabemos que en un futuro el retorno de ellos al país será un desafío, y también podríamos encontrarnos en la triste realidad que muchos no quieran regresar y proporcionalmente el porcentaje sea muy bajo. Detrás de ese escape de talento humano hay una inseguridad ciudadana y una represión estatal desmedida que amenaza en particular a esos jóvenes. Ortega quiere limpiar su camino de personas que puedan ser una sombra para que él conserve el poder, destaca la activista política Ana Quirós. Sin embargo, en los últimos años, y producto de la crisis social y la represión, ha tenido que salir con mucho más fuerza. Ha salido huyendo de la persecución, pero también ha salido porque su medio de vida, su posibilidad de trabajar y de sobrevivir económicamente, se han visto afectados. Esas son las dos principales motivaciones. El que tanta población salga tiene un efecto muy fuerte para el desarrollo del país. En primer lugar, porque la mayor parte de la gente que sale es gente en edad productiva, económicamente productiva,
y además de ser económicamente productiva, es generalmente la gente que más capacidad tiene, por un lado técnica, profesional, pero también laboral. Es decir, la gente que sale es la gente con mayores posibilidades. Debemos considerar que uno de los motivos principales de la huida de los ciudadanos nicaragüenses es la represión política generada por el sandinismo en Nicaragua, pero también influyen otros temas, entre ellos la crisis socioeconómica, la falta de empleo, pobreza y altos costos de vida, incluyendo un salario mínimo que no cubre ni siquiera la canasta básica. Inseguridad, una violencia generalizada que está estrictamente vinculada con el surgimiento de grupos informales armados, donde resalta el paramilitarismo, la falta de confianza de las instituciones que se rigen en los intereses del Frente Sandinista y apoyar a aquellas personas que solo han demostrado ciertas lealtades, y también la permanencia de la dictadura en el poder. También la búsqueda de oportunidades, mejores condiciones de vida es lo principal, y educación para su familia, considerando que este es el principal reto para los jóvenes y los nicaragüenses que quieren apoyar a sacar adelante a su familia. La migración de los nicaragüenses no es la primera vez que se da de forma masiva. El pueblo de Nicaragua ha sufrido dos grandes migraciones en los últimos 45 años. Justamente se da en 1979 con la imposición por las armas del partido terrorista FSLN. Ese es el primer inicio de migración masiva del pueblo de Nicaragua hacia el exilio. Ese es el primer registro que existe en nuestra historia de república o casi república. Luego tenemos un exilio masivo nuevamente a partir del 2018, que se da por la crisis sociopolítica que revienta por las masivas protestas de la sociedad civil en las calles exigiendo la salida del régimen. Es Irlanda Jerez, una de las víctimas de la represión de Ortega. Desde Estados Unidos, el principal destino de la migración nica, recuerda que estos dos grandes éxodos han estado marcados por un partido, el FSLN. Irlanda pisó las cárceles como una de las presas políticas del régimen allá por 2018. Tras su salida, tuvo que exiliarse en Estados Unidos, pero el exilio no detuvo la persecución. En febrero de 2023, su nombre estaba en la lista de desnacionalizados y confiscados. De un manotazo, Ortega le robó y la dejó sin patria. La gente ha continuado migrando masivamente también en el 2021 con la farsa electoral de Ortega, y la migración no ha cesado. Según los últimos informes de diferentes organismos, como el de las Naciones Unidas, donde reportan que a partir del 2018, abril 2018, ha salido del país más del 15% de la población nicaragüense. Esto representa que más de 1 millón de nicaragüenses estamos hoy en el exilio. Las motivaciones del exilio han sido claras. Siempre ha sido por un régimen totalitario, autoritario, que pretende y que ha pretendido, ¿verdad?, enquistarse en el poder, avasallando todo tipo de libertad y de derechos de los nicaragüenses. Esa es la principal motivación. Luego tenemos una motivación también de que en Nicaragua tenemos una falta de empleo. Un subempleo del 40% significa que de cada 10 trabajadores, 4 son subempleados, que ganan menos del salario mínimo. Entonces, imaginemos nosotros, un 40% de la población que a veces trabaja para comer y a veces no, está motivado, ¿verdad?, lógicamente, a buscar otro horizonte. La falta de oportunidades laborales es evidente. Un universitario recién graduado no tiene oportunidades laborales de calidad en Nicaragua y tiene que migrar hacia otros países. Las estadísticas de diálogo interamericano revelan que solo en lo que va de 2024, 155.619 connacionales migraron,
Todo apunta a que detrás de la estrategia de perseguir a los nicaragüenses para que se vayan, trae consigo un propósito macabro: aumentar las remesas que vienen de regreso al país. Y le ha dado resultados. Solo en 2023, ese rubro reportó unos 4.200 millones de dólares, según el Banco Central. Impacto en la economía, la reducción de la fuerza laboral, el aumento de la dependencia de las remesas, que sabemos que es lo que busca la dictadura para seguir tratando de sacar adelante una economía totalmente frágil y que se basa en ese trabajo de los nicaragüenses en el exterior del país, que no dejan y jamás van a dejar solas a su familia. Tenemos un cambio de demográfico, familias separadas y comunidades afectadas. Tenemos la ruptura familiar, porque sabemos que los que están migrando son los jóvenes, como uno de los mayores sectores poblacionales del país, dejando atrás a su familia y generando ciertas afectaciones, principalmente psicoemocionales. Y que eso implica que la capacidad productiva y la capacidad laboral en Nicaragua se disminuye considerablemente. Y esto afecta lo que se conoce como el bono poblacional, donde es el periodo en el que la gente que está produciendo es menor que la gente que es dependiente, que los dependientes son los menores de edad y las personas mayores. Y al salir más de 1 millón de personas, 1.5 millones de personas, lo que afecta, disminuye el aporte y aumenta, y lo que quedan son los dependientes. Esto significa la enorme pérdida de talentos, de profesionales, de todo ese tejido que conforma una sociedad civil